Mucha motivación tienen los atletas Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano, quienes el lunes 16 de abril correrán los más de 42 kilómetros de la Maratón de Boston en los Estados Unidos. Su entrenador, Vianney Picado, dijo que se trabajó con ambos durante 10 semanas para que estén listos para este reto, que asumen por segundo año consecutivo. Nosotros usamos un trabajo para esas maratones de 10 semanas. Donde se va trabajando día a día, tiene cada trabajo. Entonces hemos trabajado, que ya estamos concluyendo la próxima semana, estamos en últimas. Hoy es el último día que están trabajando en pista, porque ya ellos, en la comunidad donde viven ellos, pues les hace un poco difícil. Entrenan igual, ellos hasta el día sábado, cuando llegan allá, tienen que entrenar. El domingo calentar, hacer unos piques y luego lunes, a correr. El trabajo se hizo. Se valoraron algunos aspectos que los afectaron el año anterior, como por ejemplo los zapatos a utilizar. También viajarán este viernes para estar 2 días antes de la competencia y así evitar que tengan alguna complicación de salud. Sí, es un trabajo, ya ellos una experiencia, segundo año consecutivo. El año pasado tuvieron a ciertos problemitas en caso de Ramón estrenar unos zapatos, el caso de una gripe que le dio a Abraham. Este año hemos querido tratar de que todo eso no ocurra, y el cual inclusive se están yendo 2 días antes, estar en Estados Unidos ya el viernes en la noche, estar sábado y domingo y el lunes correr. Entonces eso nos permite de que haya menos peligro de que ellos vayan a recibir alguna gripe o algo así, que es parte de lo que no queremos, más con la experiencia que se tuvo el año pasado. Entonces así es que hemos trabajado con base en eso. El entrenador les dio algunas recomendaciones importantes ya en la carrera. Una parte donde hay una cantidad que pueden haber alrededor de 20, 30 mil corredores, por lo tanto hay cantidades gigantes. Esa carrera tiene una característica porque hay toda la carrera, el recorrido, tiene gente a las orillas apoyando a los corredores y de todo. Más bien en eso hay que mucho conversar con ellos, porque a veces encuentran muchos ticos y entonces se arriman mucho a donde van las vallas, y entonces todo el mundo quiere saludarlos, darle mano y todo, y entonces eso les quita el ritmo de carrera. Entonces siempre los manda uno a que corran al centro de la carrera. Mejorar los tiempos es una meta que tienen fijada. He hecho un trabajo que nos ha permitido pues hacer un buen papel. Ellos vamos con proyecciones de hacer una marca, por lo menos Ramón, bajar de 2.30, que es lo que pretendemos en este momento, y se ha venido trabajando para bajar de 2.30, esperando que todas las cosas nos salgan bien y, como ellos mismos lo manifiestan, representar tanto al cantón como al país. Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano están listos y esperan dar lo mejor en la maratón.